Hace un mes, Camineta Aidar está en huelga de hambre, reivindicando que su país, Marruecos, le permita regresar. Por este motivo, son muchos los ayuntamientos españoles que se están solidarizando y están mandando escritos, demandando al Gobierno de España que tome de manera urgente iniciativas y gestiones para que se produzca un cambio radical en la posición del Gobierno de Marruecos, admitiendo la entrada de Aidar en el territorio donde reside su familia y conciudadanos. El Ayuntamiento de Lorca también se ha sumado a estos escritos y ha enviado una declaración institucional. Es una iniciativa que se ha adoptado desde muchos ayuntamientos de toda la región y de toda España en apoyo a las reivindicaciones del pueblo saharaui, en apoyo a, la, a lo que está sufriendo esta ciudadana saharaui, Aminetou Haidar. Y, por supuesto, pues exigir al Gobierno saharaui que cumpla las resoluciones de las Naciones Unidas y pedir también, demandar al Gobierno de España eh, medidas urgentes, iniciativas, para forzar al Gobierno de Marruecos a que cumpla estos acuerdos. El alcalde de la Ciudad del Sol, Francisco Jodar, ha indicado que el consistorio refrenda en esta declaración su solidaridad y apoyo a Mineto Guaidar y el pueblo saharaui, que en su defensa de los derechos humanos, el derecho al referéndum libre y la condena de la represión... Por Marruecos, a la población saharaui en los territorios ocupados, ejercitan su legítimo derecho de la denuncia pública, libertad de expresión y derecho a la libre circulación de las personas.